Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de La Ciudad de la Furia de Soda Stereo. Y antes de comenzar con esta canción, los invito al grupo de WhatsApp. Y si saben, conocen a alguien que quiera aprender esta canción, pues compartan este video si les sirvió de ayuda. Vamos a comenzar con la introducción, que viene siendo la siguiente. Ok, básicamente vamos a iniciar con un do, seguidamente de un sol, ok, de un sol con bajo en si, y el bajo nos va a ayudar a la nota final. Ok, simplemente va a tocar do sostenido. Entonces, nosotros cuando toquemos este do sostenido vamos a entrar con este. Es un sintetizador, pero en mi caso lo voy a hacer con piano. Y fíjense, apréndense bien la tonada de este sintetizador, porque es algo confusa. Es algo confusa porque, claro, obviamente no va a salir exactamente igual, porque vamos a usar los bajos aquí. Y eso va, es cuestión de práctica, ¿ok? Bueno, entonces, lo que hace el sintetizador es lo siguiente. Ok, básicamente vamos a estar jugando con mi, la y re, ¿ok? Ok, y va a llegar a un punto donde va a entrar el bajo. Y cuando entre el bajo vamos a arrancar de la, ¿ok? Aquí de la y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, tocamos la. Ok, es muy sencillo, ok. Aquí en la mano izquierda vamos a tocar mi, sol, la y regresamos, ok. Entonces, lo voy a hacer lento. Ok, no tiene mucha ciencia. Es confuso a veces aquí. Obviamente no va a salir igual como lo hicieron en la grabación. Va a haber vamos a estar tocando y de repente vamos a tocar un tiempo de más, un tiempo de menos. Ese es lo malo. Pero si lo practicamos bien, nos va a salir igual, ¿okay? Entonces, va a haber un punto donde vamos a caer en sol y nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ok, básicamente cuando caigamos en sol, vamos a rematar acá en do y vamos a descender a la, digo a sol, perdón, ok. Y regresamos a do y volvemos a arpegiar. Ok, entonces sería así. Ok, ahí terminaríamos en la y ahora pasaríamos a lo que viene siendo la guitarra. Ok, aquí en la guitarra básicamente vamos a arpegiar mi y rematamos aquí con este mi invertido, ok. Pero aquí viene una duda, no sé si sea así o así. Como ustedes les suene mejor, ¿ok? Aquí es opcional, pero para mí me suena mejor aquí. Y pasamos a sol. Pasamos a sol, la mayor, y regresamos haciendo lo siguiente. Ok, aquí mantenemos estas dos notas, sol y si. Ok, y el bajo, tocamos sol y mi. Y volvemos a repetir, sol, la, y regresamos. Sol, la, y ahora sol max 7. Ok,
Ok, arpegiamos. Aquí vamos a hacer un pequeño adorno. En lo que lo hacemos, pasamos a la y regresamos. Arpegiando. La mayor y ahora sí caeremos en el verso, ¿ok? Me verás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos. ¿Ok? Nada cambiará. Sus caras veo temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Básicamente estamos usando los acordes de la introducción. Vamos a usar mi menor, sol, okay, la mayor, y vamos a usar también pues el sol max 7. Donde nadie sabe de mí. La mayor, repaso. Y yo soy parte de todos. Ok, terminamos el A y volvemos y regresamos. Nada cambiará. Nada cambiará. Con un aviso de curva. En sus caras veo temblor. Ya no hay fábulas. En la ciudad de la furia. Y hacemos una pequeña mediación de instrumental con los acordes ya vistos. Y ya después me verás caer como ave de presa. Verás caer sobre terrazas desiertas. ¿Ok? Me desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Ahora, entraríamos a lo que viene siendo el coro. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla, entre la niebla. Ok, básicamente en el coro vamos a tocar si menor, me dejarás, re mayor de paso y seguidamente a sol, sol y después al amanecer, ok, al amanecer, repetimos los mismos tres acordes, ok. Aquí vamos a tocar la mayor y el bajo lo bajamos a sol, ok, y regresamos a la entre tus piernas y ahora fa sostenido menor. Repetimos los tres acordes. Sabrás ocultarme bien y desaparecer. Ok, entre la niebla, y ahora aquí nos pasamos a do, un nombre al lado, sol con bajo en si, extraña la tierra.
esto ya lo habíamos visto. Y pues hasta aquí volvemos a repetir toda la canción. No hay nada complicado. Y me voy al final, donde está la instrumentación. Ok, aquí básicamente en la instrumentación va a haber un punto donde vamos a tocar estos dos acordes. Si menor, la mayor con bajo en do sostenido, regresamos a si mayor y ok, básicamente ahí terminaría la canción. Y espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo video.